voy a tratar de abordar las dos temáticas al mismo tiempo. O sea, lo que hemos denominado los problemas de la ética y la relación ética-moral. Voy a hacer una pequeña introducción en un texto llamado El crepúsculo del deber, típico Betsy. Hace un anuncio extraordinario. Dice: el siglo XXI será ético o no será. Podríamos decir que estamos en el tiempo de la ética. Y por eso, eso resulta completamente sospechoso. Se dice viva la ética, pero inmediatamente se introducen en su lugar otras cosas muy distintas, como por ejemplo la moral. Voy a plantear una relación ética-moral. Mejor dicho, hay tres posiciones acerca de la relación ética-moral. La primera establece que no hay ninguna distinción entre ética y moral. Es decir, que es una cuestión de una sutileza, porque ética viene de ethos, o sea, de libro, y moral viene de moras, es decir, del latín, pero que el significado es el mismo. De la ética es algo así como una teoría de las costumbres, aunque ethos también podría significar carácter. Una segunda posición acepta la distinción entre ética y moral, pero manteniendo una prioridad de la ética como anterior a la moral. La ética sería algo así como una ciencia que fundamenta racionalmente las normas morales con aspiraciones de validez, como dice Habermas. La ética sería un discurso racional fundamentador, y aunque la ética es anterior, el énfasis se hace en la moral, en las normas morales. Dice Habermas que esta distinción implica un principio cognitivista, es decir, como una especie de paralelismo entre lo que ocurre en la ciencia y en el discurso práctico, el discurso de la ética y la moral. Según Habermas, en la ciencia tenemos un principio que fundamenta las proposiciones descriptivas con pretensiones de verdad. Él cree que ese principio es el principio de la inducción. Del mismo modo, en el campo, en el terreno práctico moral, hay un principio que fundamentaría las normas morales con aspiraciones de validez. Esta validez ya no sería la corrección, ya no sería la verdad, sino la corrección o la justicia. Entonces la ética sería aquel discurso que garantizaría, desde el punto de vista racional, que las normas morales son legítimas, o que pertenecen a un contexto legítimo o legitimado. A este punto de vista de Habermas, yo lo llamaría un punto de vista moderno, este punto de vista se ubica en el marco de la moralidad, y la moralidad lo podemos ubicar en la moralidad, es decir, en el ámbito de la razón, en el ámbito de la fundamentación o de las reflexiones de fundamentación. Dice Habermas que no faltan, sin embargo, los escépticos. Los escépticos, según Habermas, son aquellos que no creen que las normas morales puedan ser fundamentales. Yo agregaría algo más uniéndome al escepticismo, y es que las normas morales no solamente no pueden ser fundamentadas, sino que no necesitan ser fundamentadas. Porque moral hay en todas partes, donde quiera que haya códigos, reglas y normas, como vamos a ver un poco más adelante, hay moral. Y esas normas no tienen una previa fundamentación. Les doy un ejemplo apoyado en Kundera. Kundera dice que en los primeros momentos de una relación amorosa, en el mismo instante en que los amantes están en plena ensoñación, en ese mismo momento, como abogados implacables, están escribiendo las reglas que van a regular la relación. Por eso Kundera hace la advertencia: amantes, tener cuidado. Si en los primeros días le haces regalos esplendorosos a tu amada, el día que no le des un regalo esplendoroso, entonces se va a entender como un deterioro del amor. Y ustedes, mujeres, si en los primeros días le llevan el desayuno a la cama, el día que no le lleven el desayuno a la cama, se va a entender también como una pérdida del amor. Entonces, al mismo tiempo que uno dice te amo y me amas, y eso es un momento de entusiasmo, inmediatamente empiezan a regir reglas. Y esas reglas son reglas morales. Entonces, hay reglas, códigos, normas por todas partes,
sin necesidad de una previa fundamentación. El punto de vista que nosotros vamos a adoptar acá para hacer la distinción ética moral es un punto de vista que se inscribe dentro de lo que vamos a llamar la eticidad, es decir, ya no la moralidad moderna, sino la eticidad que podría ser entendida tanto como antigua como contemporánea, o si ustedes prefieren, como posmoderna. La eticidad establece una diferencia entre ética y moral, pero a diferencia del punto de vista moral o de la moralidad, la moral es anterior a la ética y de una manera un poco maligna a la moralismo, el mismo paralelismo que establece Habermas. Habermas dice que así como en ciencia se pueden fundamentar las proposiciones descriptivas con pretensiones de verdad, vamos a decir aquí que del mismo modo que Kant establecía que la física newtoniana era el hecho de la razón pura en el campo teórico, vamos a establecer que la moral es el hecho de la ética. Un hecho que no tiene, como decíamos ahora, una previa fundamentación o una previa justificación. Entonces la moral es un hecho. A partir de este punto de partida, voy a establecer 6 distinciones entre la ética y la moral. Entonces, insisto, estas distinciones se ubican en un punto de vista de la eticidad y no de la moralidad. Un punto de vista no moderno de esta distinción. Primera diferencia. Hagamos esta primera diferencia desde el punto de vista del discurso. ¿Qué clase de discurso es el discurso moral? El discurso moral es un discurso normativo, prescriptivo, del comportamiento. Establece lo que se debe hacer. A este discurso pertenecen las normas, los mandatos, los imperativos, y en un tono más débil, las advertencias, las sugerencias, los consejos. Es decir, en todo aquel ámbito donde se dice qué se debe hacer o qué se debe evitar, estamos en el plano moral. Frente a esta idea de la moral como un discurso normativo, prescriptivo sobre el comportamiento, entendemos a la ética como un discurso reflexivo y crítico sobre la moral, ya que, como decíamos anteriormente, la moral es el hecho de la ética. Miremos la simetría. El objeto del discurso moral es el comportamiento, y sobre este comportamiento se intenta hacer una regulación, un control. En cambio, el objeto de la ética no es el comportamiento directamente, por eso la ética nunca dice qué se debe hacer. Alguna vez le preguntaron a Hartmann que cuál era la pregunta fundamental de la ética, y él respondió qué hacer. Pero la respuesta a esta pregunta, como digo, no es ética, sino que es moral. Entonces la ética no se refiere directamente al comportamiento, sino al comportamiento integrado en un plano moral. Entonces la ética no fundamenta la moral, no justifica las normas morales. La ética cuestiona las normas morales. Una diferencia o un énfasis en este punto es el siguiente. Si vamos a simplificar un poco esta diferencia, diríamos que para ser moral es muy fácil. Basta simplemente seguir ciertas normas, ciertos códigos. En cambio, la ética piensa las normas, piensa los códigos, hace una reflexión sobre ellos, porque podría ser que, por ejemplo, las normas fueran absurdas o fueran injustas. Piensen en el plano histórico, en la época medieval, dentro de lo que poco llaman poder pastoral, la obediencia era fundamental. Esa obediencia funciona sobre todo en las formas de vida disciplinada, en los monasterios, en el ejército. Mientras más absurda la orden, más significativa es la obediencia. Y esa obediencia se entiende como un bien, se entiende como una virtud. La virtud es aquí la virtud del ajuste a la norma. Entonces, insisto, la ética no fundamenta la moral, sino que la cuestiona. Ahora, el hecho de que la ética cuestione la moral no quiere decir que invite a una transgresión permanente de la moral. Podría ser que la actitud ética confirme de pronto la conveniencia, la necesidad de seguir ciertas normas. Un ejemplo sencillo. Una norma de tránsito dice que uno debe detenerse ante un semáforo en rojo. Al moralista no le interesa, en este caso al legislador,
no le interesa por qué las personas se detienen ante los semáforos, con tal que lo hagan. En cambio, desde el punto de vista ético, uno puede encontrar más de una razón para detenerse ante el semáforo en rojo. Por ejemplo, para que no lo partan a uno, para no tener que dar una contribución más pues al Estado, para no lastimar a alguien, o en fin, para que no les estropeen el vehículo. Entonces, el punto de vista ético busca la propia conveniencia, y esa propia conveniencia podría coincidir de pronto con la norma moral. Entonces, no, la diferencia no estriba en que el moralista o el sujeto moral siga las normas y el individuo ético no las siga, sino que la diferencia es un poco sutil. Radica en el sentido, en ese algo imperceptible de la relación de reflexión con respecto a la norma. Si la moral pretende regular el comportamiento, noten ustedes que eso se puede hacer de otras maneras. Por ejemplo, el conductismo, una teoría del comportamiento, trata de hacer lo mismo, regular el comportamiento. Mediante el esquema estímulo, respuesta y refuerzo, se puede perfectamente, como dice Bertrand Russell, amaestrar perros y adiestrar soldados. Entonces el objetivo es el mismo. Se puede controlar el comportamiento o bien con estas técnicas o bien de una manera simbólica. A título de ejemplo, dice Nietzsche, el cristianismo ha logrado someter a todo Occidente con solo tres palabras, los conceptos de pecado, culpa y condenación. Entonces las palabras podrían ser, como dice Gustavo Restrepo, pueden ser violentas, pueden ser agarradoras, pueden lograr ese objetivo que se propone tanto el conductismo como la moral. Segunda diferencia, ya lo habíamos sugerido, la moral tiene que ver con todo tipo de códigos, de normas y de reglas. Donde hay reglas, hay sin embargo un juego. ¿De qué se componen los juegos o qué es lo que caracteriza a los juegos? La presencia de reglas. Pero a la inversa, donde quiera que hay reglas, hay presente de una manera implícita un juego. Un compañero de la Universidad Pontificia Bolivariana decía que toda actividad que se realiza conforme a reglas y no a principios ni a leyes expresa que se está ante un juego. La moral tiene que ver con las reglas, la ética tiene que ver con los juegos. En primer lugar, podríamos caracterizar toda actividad humana como un juego: luchar, amar, trabajar, todos son juegos. Lo que pasa es que hay juegos ligeros y juegos pesados, juegos peligrosos, como por ejemplo el juego bélico, el juego de la guerra, o juegos en que no se arriesga casi nada, por ejemplo los juegos de los niños, en que no hay apuestas, no hay dinero y no hay riesgos mayores. Los juegos tienen un contexto, tienen una duración, tienen unos espectadores. La ética prefiere los espectadores privados que los públicos. Los hombres públicos son, por ejemplo, los deportistas, los políticos, los artistas. Estos actúan en sus juegos frente a una mirada pública, frente al ojo de la cámara, como dice Kundera. En cambio, la ética prefiere la mirada afectiva, la mirada amorosa, la mirada, por ejemplo, de una persona amada y presente. Porque hay otra mirada privada que sería la mirada del soñador, aquel que prefiere actuar ante una mirada querida, pero distante, ajena o incluso no ya presente. Wittgenstein decía, para insistir en la importancia del juego, que la pregunta que hay que hacer en filosofía no es, como sugiere cierto filósofo, ¿cuál es la verdad o el sentido del ser?, que sería una pregunta metafísica, sino más bien de qué juego se trata y por qué reglas se rigen. La primera pregunta pretende ser profunda. Esta segunda pregunta es completamente superficial. Podríamos decir que la antigüedad es la época de la profundidad, la modernidad es la época de la altura, y hoy, en la contemporaneidad, estamos en el tiempo de la dimensión de la superficie. Lo más profundo es la piel, dice Klosowski. Entonces la pregunta que hay que hacer es una pregunta ligera, una pregunta light, si lo decimos desde la moralidad. Ahora, todos participamos simultáneamente en muchos juegos.
por ejemplo, como profesores o como estudiantes, como amantes, como creyentes, como jugadores de fútbol. Todas las actividades que desempeñamos implica que nosotros estamos participando de diferentes juegos. Y en estos juegos se trata de realizar determinadas jugadas. Podríamos decir que la moral es un juego también, porque todo es juego, pero es un juego bastante rígido. En cambio, la ética, como teoría de los juegos, habla de una amplitud y de una flexibilidad de las jugadas dentro de ciertos juegos. Me explico un poco. En inglés se dice juego de dos maneras, play y game. El game es el conjunto del juego y play es la jugada que uno realiza dentro del juego. Acercándonos a lo que ya mencionamos anteriormente, decíamos que la ética no invita inmediatamente a la transgresión. Sin embargo, la transgresión, es decir, la posibilidad de realizar una jugada fuera de juego, está presente también en los juegos. O sea, uno puede hacer una jugada dentro del juego, de acuerdo con las reglas, o puede simular que acata las normas. Por ejemplo, cuando se dice se obedece pero no se cumple, es decir, hacer como un juego dentro del juego, un juego con el legislador, pero en que uno tiene como una especie de truco, de estratagema. Así, por ejemplo, un estudioso de la ética griego llamado Costas Axelios decía que en un juego de cartas uno puede inclusive mostrar las cartas, eso sí, siempre y cuando esconda su juego. Allí estamos ante la presencia de una estrategia. Concretemos esta idea de los juegos para la, pues con miras a la establecimiento de la diferencia entre la ética y la moral de esta manera. Digamos que la moral es un juego rígido que solamente hace aplicaciones técnicas. Hay dos tipos de aplicación. Dice la hermenéutica, aplicación técnica y aplicación práctica. ¿Qué es una aplicación técnica? La aplicación técnica es un caso de subsunción de un particular bajo una forma general, que puede ser, por ejemplo, una ley o una norma. Por eso la ingeniería pertenece al ámbito de las técnicas. Dadas las leyes como formas generales, se hace aplicación a casos concretos, la construcción de un puente, de una cartera, de una planta, en fin. Pero lo mismo podría hacerse, por ejemplo, en el interior de una sala de clase. En una sala de clase se tienen las normas. Por ejemplo, que un estudiante cuando falta en seis ocasiones cancela. Cuando un profesor hace que un estudiante cancele porque faltó seis veces, solamente está haciendo una aplicación técnica de las normas. En cambio, si se interesa por qué faltó el estudiante, si es que está enfermo, si es que tiene a su padre secuestrado o hay alguna razón, entonces le está dando una cierta flexibilidad, o podríamos decirlo de otra manera, está teniendo en cuenta otros criterios diferentes a las normas. Cuando alguien solamente sabe aplicar normas, entonces está siendo un individuo moral, pero al mismo tiempo está rehusándose a participar en el juego como sujeto. Concreto este punto, todo aquel que solamente tiene en cuenta las normas como criterio es un desalmado, es decir, no tiene alma, no tiene espíritu, porque no tiene un criterio propio. El único criterio son las normas. Por si les parece difícil aceptar esta idea, les voy a contar una anécdota de la bolivariana. Un estudiante de ingeniería me comentaba que una vez tenía un final en una de sus materias, no recuerdo cuál. Resulta que el día anterior el padre se enfermó gravemente. Él prefirió asistir a su padre que presentar el final. Días más tarde fue con el profesor y le comentó el caso. Le dijo que no había podido estar en el parcial, en el final, por la gravedad de su padre. Y el profesor le dijo, ¿y qué? Pues como quien dice, ¿y eso qué tiene que ver con la presentación del final? La norma es que los estudiantes deben presentarse en el sitio yo era fijado de antemano, y el que no lo hace pierde. Este profesor no vio que había otras opciones, un supletorio, la posibilidad de que el estudiante presentara el examen posteriormente en la oficina, cualquier otra cosa. De eso trata la ética. El tipo de aplicación que hace la ética lo llamamos aplicación práctica. ¿Y cuándo estamos ante un caso de aplicación práctica? Primero, y para esto me valgo de Aristóteles, cuando hay varias opciones y no solamente la norma.
Esto es lo que Aristóteles llama la posibilidad de la deliberación. Esto es incluso lo que hoy llaman la creatividad. Un teórico de la administración, de Yarumal, llamado Igor, decía lo siguiente: no existen situaciones desesperadas, sino más bien hombres que se desesperan ante las situaciones. Un caso de aplicación técnica, distinto a los que he planteado, el suicidio. Cuando alguien no ve otra opción que colgarse de una cuerda, eso es una aplicación técnica. En cambio, la ética o la aplicación práctica habla de la posibilidad de varias opciones. Eso es un juego. En un juego siempre se pueden realizar diferentes jugadas para lograr un objetivo último: vencer, triunfar, ganar en el juego. Segundo aspecto, siendo el primero entonces la aparición de varias opciones. El segundo aspecto es que la vida esté allí presente de alguna manera para jugar con las palabras, que la vida está en juego. Y no solamente el riesgo de que una vida desaparezca, es decir, el límite entre la vida y la muerte, también lo que podríamos llamar la calidad de vida. Una vida mejor o una vida peor, una vida feliz o una vida desgraciada. Y estos casos de diferencias entre formas de vida podría ser la vida de un solo individuo, o la vida en comunidad, la vida en sociedad, la vida de un barrio, la vida de un pueblo, la vida de una ciudad, o podría ser inclusive la vida del planeta. Nosotros creemos que cuando se va a hacer un proyecto de ingeniería, o bueno, hasta hace muy poco, lo único que había que estudiar eran las factibilidades técnicas. Hoy en cambio se hacen estudios de impacto ambiental o de impacto social. Tener en cuenta estos otros factores implica lo práctico. Por ejemplo, aquí se construye una represa donde antes había habido un pueblo, o un aeropuerto en un terreno abonado, sin ningún problema. Pero noten ustedes que la construcción de una represa en un pueblo va a cambiar necesariamente las formas de vida de ese pueblo. Se va a acabar, como dice el poeta Spitaletta, la geografía de las eras, por ejemplo. Les doy un ejemplo de cuando, es decir, un caso de cuando está en juego la vida de un hombre. Una conversación en los años 60 transcurre más o menos de esta manera. Alguien le comenta a otro que quiere hablarle de la revolución. El otro le dice: perfectamente, estoy dispuesto a escucharte lo que me tienes que decir sobre la revolución, pero antes te advierto una cosa: si tu revolución cuesta tan solo una vida humana, como te digo, una sola vida humana, no me interesa tu revolución. Ahora, ustedes saben perfectamente qué comporta una revolución. Detrás de un proyecto revolucionario siempre está el eslogan: algunas cabezas rodarán. Es decir, un proyecto revolucionario siempre implica sangre y fuego. Entonces, un proyecto revolucionario tiene que ver con la aplicación práctica. Ahora, la tesis ética es que no hay aplicaciones técnicas del estado puro. Toda aplicación técnica es en el fondo una práctica. Podríamos decir que la aplicación práctica es un caso de visión, es decir, de ver en una situación las diferentes opciones, el hecho de que la vida está en juego para bien o para mal, que sería el último punto. Si la aplicación práctica es un caso de visión, la aplicación técnica es tan solo un caso de ceguera, pero en el fondo es lo mismo. Es decir, ninguna aplicación técnica es inocente, es ingenua o es neutral. Cuando alguien no quiere colocarse en la situación para asumir un criterio frente a una situación, ese hombre, pues ya decíamos, es un desarmado, o ese hombre es antiético. Es decir, porque no quiere asumir ninguna responsabilidad, no quiere asumirse como sujeto volente, como dice Wittgenstein, como sujeto que desea, como sujeto que pone y piensa, como sujeto que decide, como sujeto que interviene en las vidas de los demás. Insisto, entonces, un caso de aplicación práctica tiene que ver con varias opciones, con el hecho de que la vida esté en juego y para bien o para mal. Esto lo voy a retomar más adelante. El hecho de que la vida puede servir como criterio para distinguir entre lo bueno y lo malo desde el punto de vista ético. Una tercera diferencia: la ética
tiene que ver con un mundo, lo que ya llamaremos la constitución de un mundo ético, pero del mismo modo hay un mundo moral, e inclusive esta introducción de la noción del mundo nos va a servir para las otras distinciones. El mundo moral es el mundo de la realidad, pero la realidad no es nada natural, la realidad es siempre algo histórico, y lo histórico es siempre algo producido, y producido por los mismos hombres. Eso es lo que Hegel llamaría el espíritu objetivo, que destacó tanto Dilthey. El espíritu objetivo es aquello, pues es parte de los hechos de la cultura, aquello que el hombre estudia pero que ha sido producido por el hombre mismo. Foucault decía que si el poder se le acepta, no es tanto porque sea negativo, porque sea represivo, porque diga no. El poder cabe en la cultura porque el poder también es productivo. El poder produce normalidad, produce formas de vida, produce placer, produce discursos, produce libertad. Entonces, cuando decimos que la moral es el mundo de la realidad, queremos decir que este mundo es un constructo, es un artificio, pero un artificio que llega a ser asumido como verdad, como normal. Lacan decía que a la realidad se la acepta, en cambio a la verdad se la reprime. ¿Qué es la ética? Michel Serres decía que el filósofo es el vigía de lo posible. Y por su parte, Sabater afirmaba que la realidad no es racionalidad, sino tan solo posibilidad. Entonces, si el mundo de la moral es un mundo real, el mundo ético es el mundo de la posibilidad. ¿Y qué es posible? Dice Aristóteles, aunque la definición parezca algo redundante, que posible es lo que no es, pero es posible que sea. Lo que no es, pero es posible que sea, lo vamos a llamar de otra manera. Es lo que está en potencia. Es decir, lo posible es una fuerza. La ética, o mejor dicho, si la ética implica una visión ética del mundo, que sería una visión de la espontaneidad y productividad de las fuerzas son algo privado, además son impredecibles, y para que las fuerzas, para que las potencias se desarrollen, se expresen, necesitan inclusive tiempo, necesitan un entrenamiento. Deleuze decía a propósito de Spinoza que uno no nace libre y uno no nace razonable. Uno llega a ser libre, uno llega a ser razonable. El problema es el devenir. Dice Deleuze, no se es filósofo, se deviene filósofo. Entonces, el mundo de lo posible nos coloca en relación con el tiempo, con el devenir. Antes de explicarles en qué consiste esta visión ética del mundo, hagamos un contraste. En todo caso, la visión ética del mundo no es una visión política del mundo. ¿Y en qué consiste una visión política del mundo? Consiste primero en admitir que el origen de las fuerzas es privado, ciertamente. Pero en segundo lugar, que esas fuerzas deben ser socializadas para encontrar las relaciones adecuadas que les corresponden. Ahora bien, en tercer lugar, en medio del proceso de socialización de las fuerzas se producen choques, conflictos, antagonismos. Y, en cuarto lugar, la única solución posible a esos choques, conflictos, antagonismos es el Estado. Entonces, una visión jurídica del mundo concentra en el Estado, en el poder y en el aparato de Estado, toda reflexión. Y eso sería una concepción política del mundo. Es una concepción del mundo en términos públicos. Mientras que la ética implica una concepción del mundo en términos privados. Wittgenstein decía que la ética, o que el mundo de la ética es el mundo de la vida. Pero la vida es un abstracto. Lo único que existe realmente es mi vida. Y ese es mi mundo. Entonces la ética no trata del mundo en general, que es un abstracto. Foucault, tanto como Krishnamurti, dicen la sociedad es una abstracción. Lo único real
lo único importante, lo único que cuenta es la vida, tal como yo la vi, en mis determinadas circunstancias, variantes siempre. Si esto es la visión política del mundo, bueno, y antes de pasar a la visión ética, ¿qué valor tiene, qué importancia tiene la visión política del mundo? Acudamos de nuevo a Kundera. Kundera dice que la política es tan solo un señuelo que nos aparta de lo realmente importante. La política, dice Kundera, la política no tiene ninguna importancia, por eso me permito citar este momento, pero la política no tiene ninguna importancia. Lo importante es la ética. ¿Y por qué lo importante es la ética? Porque la ética trata de lo importante. ¿Y qué es lo importante? La vida, el sentido de la vida. La ética trata de lo valioso, de lo que realmente cuenta, de aquello que debemos hacernos cargo. La vida en nuestra situación concreta. La ética, o la visión ética del mundo, consiste en construir, es lo que trata de lo posible, ese mundo no existe, se trata de construir ese mundo. Entonces, la visión ética del mundo consiste en construir o constituir un mundo que sea cada vez más extenso e intenso. En términos de Spinoza, cada uno de nosotros es una composición o un conjunto de relaciones. Entonces se trata de constituir un mundo en que nuestras relaciones se compongan con otras relaciones para formar una relación más extensa. Se trata también del hombre como un conjunto de efectos, poder de afección, poder de afectar o ser afectado. El mundo ético es un mundo en el cual nosotros unimos nuestras fuerzas a otras fuerzas para constituir una potencia aún más poderosa. Un ejemplo, el amor. El amor es un caso de composición de fuerzas, de composición de afectos. Y cuando dos personas se aman, las dos conforman una totalidad más poderosa. Ahora bien, cuando uno ama a alguien, ese amor puede ser, digamos así, como auténtico o real, o puede ser simplemente un simulacro. Para esto acudo a Erich Fromm. Erich Fromm dice que cuando una persona ama a otra, pero odia a todo lo demás, que es muy usual, uno dice yo te amo a ti, pero odio a tu mamá, ¿cierto? Esto es clásico, el odio de la suegra. Ese amor es tan solo una relación simbiótica con el otro. Tiene algo de patológico, tiene algo de permiso. Cuando uno ama a una sola persona, ese solo amor de esa persona debería ser suficiente para amar a todo el mundo. Hay un filósofo argentino llamado Leonardo Fabio que dice, hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Cuando uno está enamorado, eso debería pasar. Entonces el amor es el más alto grado de potencia que puede alcanzar un hombre. Cuando hablamos de ética, pensamos en algo como en el amor. Cuando hablamos de moral, pensamos en algo como en el matrimonio. El matrimonio es un conjunto de reglas, pero no son incompatibles. Podría ser que un matrimonio estuviese lleno de amor. Podría ser que el matrimonio fuese ese mundo extenso e intenso del que habla la ética. Porque la ética concluye esta parte, la ética es privada, mientras que la política, como decíamos, es pública. Ahora, ¿qué es lo privado? Depende. Lo privado soy yo, pero lo privado puede ser también la relación que tengo con esta persona que amo, o mi familia. Para un alcalde lo privado es la ciudad. Es decir, mientras más pretensiones tenga uno, más amplio se vuelve su mundo privado. ¿Y cuál es el mundo privado del presidente? La nación. Por eso es más difícil para un presidente ser feliz que para alguien que es zapatero, ciclista o profesor. Bueno, otra diferencia tendría que ver, tomémosla desde lo anterior. Si el mundo moral es el mundo real, este mundo es compartido por todos. O sea, es un mundo social, es el mundo normal, tiene que ver con lo vigente, con lo general, como dice Hegel. Por eso cuando hablamos de moral, pensamos en algo así como moral musulmana, o moral cristiana, o pensamos en los códigos de ética profesional. Es decir, códigos que tienen que ver con una cierta colectividad. En cambio, la ética, para esto tomo a Hegel, la ética trata del individuo,
Dice Hegel que se trata de que cada uno se cuide de su propia moralidad, pero esto nos podría conducir a equívocos. Acudamos a Husserl para que nos ayude en este caso. El mundo moral sería el mundo, como le llama Husserl, el mundo de lo comprensible de suyo, que corresponde, según dice Husserl, a una actitud natural. ¿Cuál sería la ética o el mundo ético? Husserl diría que la actitud filosófica que se enfrenta a la actitud natural consiste en convertir lo comprensible de suyo en algo digno de ser cuestionado. Y esto nos recuerda a lo que decíamos al comienzo: la ética es un discurso reflexivo y crítico sobre lo moral. Bueno, pero ¿qué es el individuo? Ese es el problema. Pues la moral es social, la ética es individual. ¿Pero qué es el individuo? El individuo podría ser lo que llamamos la conciencia, al menos eso es lo que dice Hegel. Hegel dice que toda ética debe tener como fundamento la conciencia, puesto, dice él, que una acción realizada sin conciencia no tendría ningún sentido. Los investigadores de la ética clásica se ponen en la tarea de averiguar en qué consiste la conciencia de una acción. Pues bien, podría ser la conciencia del fin, y aquí tenemos a las éticas de bienes y de fines. Pues por ejemplo la ética hedonista, que piensa que el fin es el placer, o la ética eudaimónica, que piensa que el fin es la felicidad, o una ética que podríamos llamar cristiana, que piensa que el fin es la salvación. Pero también el fin, o la conciencia del fin, podría ser la conciencia de la intención, y aquí tenemos a Kant, la idea de una buena voluntad, de las buenas intenciones, que como dice Deleuze, siempre terminan siendo forzosamente castigadas. O una conciencia, por ejemplo, del valor de la acción, y ahí tenemos la acción viva. Pero yo les pregunto si es posible seguir sosteniendo que la conciencia sea el núcleo de un individuo, después de Freud, después de Spinoza o después de Nietzsche. Nietzsche, por ejemplo, dice que la conciencia es la conciencia de un esclavo en relación con un señor que ni siquiera se preocupa de ser consciente. Y el ABC del psicoanálisis nos dice pues que más allá de la conciencia está el inconsciente, más allá del circuito del habla está el discurso del otro. Dice Lacan que cuando nosotros hablamos entramos en relación con lo que queremos decir. A veces lo que decimos es exactamente lo que queremos decir, pero otras veces quien habla es el otro. Es decir, no siempre lo que decimos es exactamente lo que queremos decir. Hay aquellas palabras clave, aquellas palabras incrucijadas que nos remiten, como dice Jacques Miller, a ese otro discurso que es el discurso inconsciente. El psicoanálisis establece un determinismo del inconsciente sobre la conciencia, o del hecho y el superyo sobre el yo. Entonces me parece que hoy es bastante problemático pues seguir sosteniendo que la conciencia es el núcleo del individuo. Si no es la conciencia, entonces, ¿en qué radica el individuo? Llamemos a esa otra opción el individuo como un particular. ¿Qué es el individuo como un particular? Valgámonos de Kant. Kant decía que el hombre hace uso privado de la razón cuando desempeña su lugar en la sociedad y cumple sus funciones. Por ejemplo, y son ejemplos del propio Kant, el soldado, el funcionario, el contribuyente. Cuando nosotros hacemos uso privado de la razón, es la caracterización que hace Kant, nosotros somos parte de la máquina, somos parte del engranaje. En la medida en que somos parte de la máquina, nos convertimos en algo completamente predecibles. Olafo acudió una vez donde un adivino para que le adivinara el futuro, y el adivino le dijo lo siguiente: pagarás tus impuestos año tras año hasta que un día morirás. Es decir, esta adivinación del futuro se la hizo a Olafo como contribuyente. Entonces, como contribuyentes somos completamente predecibles. El soldado es completamente predecible. El soldado es una persona que lleva una condición bastante digna de compasión. El soldado es alguien que le dicen siempre a qué horas levantarse, a qué horas desayunar, a qué horas hacer la práctica de tiro, a quién disparar, cuándo y por qué razón. Un soldado es un imbécil, porque un soldado nunca toma decisiones, nunca tiene la posibilidad que llamamos ahora de la deliberación.
Un soldado simplemente cumple órdenes. Los funcionarios dicen, yo siempre he obedecido y siempre me ha ido muy bien. Entonces la obediencia es una virtud moral, pero es la virtud del ser, del siervo, es la virtud del lacayo, es la virtud del esclavo. En cambio la ética trata de hombres libres, o al menos que aspiran a ser. Aún si aceptamos que no existe libertad. Concluyamos esta parte, el individuo como particular es simplemente el efecto, el resultado, el producto de una distribución. La administración es aquella que todo lo distribuye, que todo lo clasifica. Y la administración a su vez es un resultado de la guerra. ¿Qué es la guerra? Una situación en la que se dice, estos son de este bando y estos son de este otro bando. Esos bandos pueden llegar a enfrentarse o puede haber una paz relativa. Pero los que ganaron en un determinado combate o en una determinada guerra pasan a ser o a ocupar el rango social más alto y los otros pasan a ser los dominados, los sometidos. Toda situación social, pues no necesito no ser marxista para saber, implica la dominación de una clase, de una élite o de un grupo sobre otro. Todo eso es el resultado de una guerra. O inclusive puede que la guerra no haya sido pasada, puede que la guerra todavía aún esté presente. La guerra en la filigrana de la paz, como dice Foucault. Entonces la guerra distribuye el campo, unos a un lado, otros al otro. La administración codifica ese campo. Y el resultado de esa codificación son los individuos como particulares. Entonces nosotros somos particulares cuando somos esa parte de la máquina. Un particular es, en definitiva, una cierta porción de lo universal, de lo abstracto. La ética no habla ni del individuo como conciencia, ni del individuo como particular, sino del individuo como lo singular. ¿Qué es un individuo como en cuanto singular? Volvamos a una vieja definición del hombre. Esta definición la da Hegel, pero es completamente aristotélica. Hegel decía que un hombre es lo que no es, y no es lo que es. ¿Por qué un hombre es lo que no es y no es lo que es? Porque un hombre siempre puede dejar de ser lo que era, o siempre puede llegar a ser lo que no era, al menos mientras esté vivo. Por eso un hombre es completamente indefinible mientras viva. Un hombre solamente puede definido una vez esté muerto. ¿Por qué muerto? Ya no puede negarnos, ya no puede contradecirnos. Piensen ustedes en los rótulos codificadores o juzgadores o objetivadores de la moral. Cuando yo digo, este individuo es un ladrón, puede ser que alguna vez lo hayan pillado robando, pero puede ser que haya sido también la única vez en su vida que haya robado. Pero desde el punto de vista de la moral, se hace una generalización. Y supongamos que lo matan en el momento en que estaba robando, entonces murió como un ladrón. Para las crónicas del futuro dirán, tal era un ladrón. Y no, no era un ladrón, robó un día nomás. Entonces, noten ustedes que la muerte convierte en algo fosilizado, rígido, aquello que era cambiante, que era raro, que era un devenir. Entonces, ¿qué es un hombre como singular? Un devenir, pero es también una multiplicidad. Foucault dice que la pregunta que hay que hacer ahora es ¿quiénes somos? Pero si hacemos la pregunta ¿quiénes somos? No es para confirmar lo que ya hemos sido. Eso es lo que se supone que hacen los viejos. Al menos dice un español, Roberto Ventosa. Nosotros estamos viejos cuando empezamos a repetirnos, cuando ya no nos damos a nosotros mismos sorpresas, cuando hallamos nuestro propio principio de identidad. Enseguida vamos a asociar la moral a los viejos y la ética a los jóvenes. Entonces, un individuo es singular en la medida de que no es uno solo, algo único, idéntico y repetible a sí mismo, sino que es una multiplicidad. Un ejemplo, una vez a él le preguntaron que por qué no estaba escribiendo ya con Guardaño. Y él dijo, lo que pasa es que por la época en que escribimos el Antidijo, pues cada uno era ya una multiplicidad, entonces ya éramos demasiados. Entonces si sumamos varias multiplicidades, eso se convierte pues en mucha gente. Cada individuo es una multiplicidad. Volvamos a los juegos. Uno no actúa de la misma manera en un campo de fútbol, en la iglesia o en la biblioteca.
o ante la persona que ama. Uno se divide, uno se desdobla, uno actúa, realiza un rol, una actuación completamente diferente. ¿Y por qué puede serlo? Pues porque es distinto. Pues porque uno es una multiplicidad. Entonces, un individuo como singular implica una multiplicidad e implica un devenir, o sea, la posibilidad de cambiar, la posibilidad de traicionarse, la posibilidad de negarse. Sartre dice que estamos demasiado acostumbrados a que debemos actuar conforme pensamos. Hay que pensar para actuar, hay que pensar para hablar, dice la tradición. Sin embargo, a veces nosotros no actuamos conforme pensamos, sino que actuamos en contra de lo que pensamos. Ahora bien, ese momento es un momento feliz, porque ese día deberíamos decir, es hora de abandonar ese viejo pensamiento, ese pensamiento que me tenía atado, que me tenía controlado, porque ahora veo que la vida es distinta, muestra otra faceta, muestra otra singularidad. ¿Qué es pues el individuo como singular? Es algo completamente impredecible e imprevisible. Nosotros no sabemos qué podamos llegar a ser. Foucault lo decía en otros términos, aquello impredecible de nosotros es la plebe. Ahora bien, la plebe es lo mejor que tenemos, porque la plebe es aquello inabordable, inaprensible por la administración y quizá también por la guerra. Cuando la guerra nos toma completamente. Para terminar esta parte voy a contar una anécdota. Ustedes seguramente vieron alguna vez Kung Fu, ¿cierto? El protagonista Wang Chang-kei tenía un padre que había sido enfermero en la Segunda Guerra Mundial. Después de una batalla, el padre Wang Chang-kei y su compañero fueron a recoger los heridos. En el camino encontraron el herido y el papá de Wang Chang-kei fue a atender al herido. Y el compañero le dijo, no, a ese no. Y este le dijo, ¿por qué no? Está herido. No, ese no, porque ese es un enemigo, ese es un alemán. Y el padre Wang Chang-kei respondió, no, él no es un enemigo, el enemigo es la guerra. Porque la guerra es precisamente un centro de producción de enemigos. La guerra es muy productiva, produce enemigos y produce cementerios. Otra diferencia. Ortega y Gasset decía, pues para que vamos a tanto de los puntos, que los adultos habitan el mundo de la realidad, mientras que los jóvenes el mundo de la posibilidad. La moral es de adultos. ¿Qué es un adulto? Entendemos por adulto aquel que ha dejado de vivir y empieza a preocuparse de la vida de los demás. Ahora bien, esa definición de adulto corresponde más a lo que Sabater llama los puritanos. ¿Quiénes son los puritanos? Aquellos que se creen las personas más morales del mundo y creen que eso les da derecho para convertirse en guardianes de la moralidad de sus vecinos. Además, los puritanos son aquellos que se escandalizan ante cuestiones como el placer. El placer siempre lo ven como sospechoso, siempre lo ven como peligroso. El lema, podríamos decir, de los adultos o los puritanos es el siguiente. La juventud es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los jóvenes. Entonces es el truco moral, ¿cierto? Alguien que tiene el saber, la experiencia, los principios suficientes para decirle a otro cómo debe vivir, qué es lo que debe hacer. Una cosa, dice Nietzsche, es el discurso sobre la moral y otra muy distinta, la pasión del moralista. Entonces, la pasión del moralista es la pasión del puritano, la pasión del adulto. Camus tiene un relato que, si no estoy mal, se llama Los jóvenes de Alejandría. El relato cuenta o afirma que nadie vive tan intensamente como los jóvenes de Alejandría. Eso sí, hasta que se casan. Y se casan más o menos a los 25 años. Es decir, estos jóvenes de Alejandría a los 25 años ya se sienten viejos, dejan de vivir y empiezan a cuidar de la vida de sus hijos y al mismo tiempo a esperar tranquilamente la muerte. Entonces la moral es de los adultos, es de los ancianos. María Zambrano decía que lo propio del niño es el ensimismamiento, lo propio del joven la colectividad y lo propio del anciano la serenidad. Obviamente
La serenidad tiene que ser lo propio del anciano ante la pérdida de las fuerzas. Porque, como dice Nietzsche, la moral es cansancio. Cuando hay decadencia de fuerzas, entonces uno ya no se preocupa por sí mismo, ya no se cuida a sí mismo, sino que empieza a vigilar y a cuidar a los demás. Bueno, si estos son los adultos, entonces ¿quiénes son los jóvenes? Un amigo me daba esta definición muy tranquilizadora: jóvenes son los que tienen la edad de uno o menos. O sea que uno siempre podría ser joven. Pero la definición ética es la siguiente: jóvenes son aquellos que aún están disponibles para la vida, así tengan 80 años. Un poeta cumplía 80 años, y en su discurso de agradecimiento a aquellos que le hicieron un homenaje decía: aquí donde me ven, puedo hacer exactamente todo aquello que hacía cuando tenía 18 años. Comprenderán por eso cuán lamentable era mi situación en ese tiempo. La juventud no es cuestión de edad, no es cuestión cronológica, es cuestión de actitud ante la vida. Quien todavía ama intensamente la vida, en términos de Eric Fromm, quien es todavía un biófilo, o sea, un amante de la vida, ese hombre es ético. La actitud moral, y esto lo vamos a retomar en la última diferencia, es una actitud necrófila. Es decir, lo que aman no es la vida, sino que aman secretamente la muerte, todo aquello que huele a cadáver. ¿Y qué huele a cadáver? Por ejemplo, la aplicación técnica de las normas, la aplicación rígida de una norma, una aplicación de una norma en que no hay criterio fuera de la norma misma. Si los jóvenes son aquellos que aún están disponibles para la vida, podríamos decir qué partido le sacamos a esto. Entonces, primero, los jóvenes son aquellos que están aún ante la exuberancia de las fuerzas. Por eso Bataille dice que quizá el problema principal de la filosofía sea el erotismo. Y tal vez no el principal problema, sino quizá el único problema. ¿Y cuándo el erotismo es un problema? Cuando uno cuenta con fuerzas. Si estas fuerzas, como decimos ahora, están en decadencia, entonces uno llega a la serenidad. Entonces la serenidad, insisto, es el premio de consolación ante la pérdida de las fuerzas. Pero decimos que el joven, con María Zambrano, que lo propio del joven es la cometividad, es decir, la exuberancia de las fuerzas. Pero que lo propio del joven también, el joven, o la actitud juvenil más bien, es aquella actitud que está dispuesta a vivir la vida en el presente. Siempre hemos dicho que el tiempo del niño es el futuro y el tiempo del anciano es el pasado. Bhagwan decía que se ha dicho que el tiempo tiene tres modos: presente, pasado y futuro. No, solamente tiene dos modos: futuro y pasado. Porque el presente está asociado a la eternidad. Por ejemplo, decían los epicúreos: cuando nosotros estamos, la muerte no está. Y cuando la muerte llegue, nosotros ya no vamos a estar. La muerte no nos va a encontrar. Entonces, mientras estemos vivos, saludables y dispuestos a vivir, el presente se muestra como pura eternidad. Dice Wittgenstein que vivir el presente es la única manera de ser eternos. Entonces, pues esto lo cantan mejor los literatos, los poetas. El presente tiene una intensidad que justificaría una vida entera. Por ejemplo, los que vamos a fútbol de vez en cuando, a veces uno va a un partido y uno dice: esta jugada justificó la venida a ver el partido. Alguna vez le preguntaron a Camille, ya que lo mencionamos, que qué recordaba de su vida, que qué era como lo más importante que había hecho, y dijo: un tiro libre. Realmente lo recuerdo todavía, fue espectacular. De toda su vida anterior recordaba un tiro libre. Entonces es posible que nuestra vida se justifique por un amor, aunque haya sido un amor que se les llama fracasado. Alguien decía que es mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca. Y Kierkegaard, por su parte, decía: pierde menos quien se pierde en su pasión que quien pierde una pasión. Entonces a la vida no hay que verla en términos cuantitativos, sino en términos de intensidad, o en términos, como decíamos ahora, de singularidad. Una cosa es el tiempo en términos de cronos y otra cosa es el ion, y el ion sería el tiempo. Última diferencia:
acercamos o asociamos el mundo moral con el mundo de la muerte y el mundo de la ética con el mundo de la vida.